De este prócer de la patria y por sus muchos valores vividos hasta el heroísmo, enmarcados en la humildad y probados por la caridad, que lo revelan como auténtico mártir de nuestra independencia. Te agradecemos, Dios celestial, porque el general Güemes vivió profundamente la caridad como amor a Dios y al prójimo. Aún en medio de incomprensiones, luchó por su pueblo, ayudando a todos. Aquello que un pueblo es. Que nos empeñemos en construir una sólida y pujante Argentina, una fraterna y solidaria patria de hermanos, abierta a todas las personas de buena voluntad. Que los valores y la ética que distinguieron al general Güemes sigan siendo la impronta de nuestra identidad. Padre de las Misericordias, concede a tu hijo, don Martín Miguel Juan de Mata Güemes, la corona de gloria que no se marchita, y que tienes preparada a tus fieles servidores. Permítele descansar en tu paz hasta el día de la resurrección, en que gocemos eternamente junto a tu Hijo Jesús y a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina. Amén. Recemos la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Güemes se definía como protector de los pobres y el más decidido partidario de la revolución. Cuando llegaron los barcos de la bandera inglesa, sin dudarlo, Güemes se lanzó al ataque y, como el río estaba bajo, a caballo los atacó. En 1810 algo empezaba a cambiar y a todo el virreinato había que avisar. Desde Buenos Aires se mandó una expedición al Alto Perú y Güemes, en Humahuaca, preparó un escuadrón. Y no más, en Suipacha enseguida se lució. Las milicias gauchas consiguieron un gran triunfo. Aunque los españoles eran soldados profesionales, no pudieron ganarles a nuestros gauchos infernales. Martín Miguel de Güemes fue comandante del Ejército del Norte y junto a San Martín tuvo un rol muy notable. En mi plan libertador, tu aporte es fundamental. Vos y tus gauchos serán la resistencia en el norte. Martín Güemes aceptó participar de este plan, pues él también compartía el sueño de América en libertad. Se llamó Guerra Gaucha, ya que a sus tropas se unieron. Ella era bella, inteligente, culta. Él muy pronto se enamoró. Y pocos meses después, entre batallas y guerras, se unieron en matrimonio.
vinieron momentos muy duros, mucha pobreza, sin armas ni recursos para sostener tanta lucha. Y no solo con los realistas UM se debió enfrentar, también había criollos que lo querían apartar. Cachagüemes, su hermana, gran ayuda le brindaría, consiguiendo los recursos que le faltaban. Un año más tarde, los realistas invadieron otra vez y a Salta entraron las tropas de Valdés. Güemes salió a pelear con coraje y valentía, pero una herida de bala pondría fin a sus días. Ejemplo de austeridad, arrojo, pasión y entrega. Recordemos siempre a Martín Miguel de Güemes, padre y héroe de nuestra historia argentina.